vamos a visitar el Lerele porque la familia Flores está de mudanza. La familia Flores ha decidido regresar al chalet El Lerele en la madrileña urbanización de La Moraleja. Desde la muerte de la faraona y de su hijo Antonio, nadie había residido aquí. Ayer mismo presenciamos la mudanza, aunque con mucha prisa y muy ajetreada, la primera en aparecer fue Rosario. Lolita lo hizo poco después acompañada de sus hijos. Y quien no tardó en acercarse a la vivienda fue Guillermo Furiase. No cabe duda de que los Flores están aprovechando los días libres del verano para las labores del traslado. De momento, Lolita es la única que asegura estar ya residiendo en lo que fuera su hogar familiar. ¿Cuándo os venís a vivir? Yo ya estoy viviendo aquí. Por fin los Flores están reunidos en la casa familiar. El último en llegar al Lerele ha sido el patriarca de la familia. El Pescaella disfruta ya de la compañía de sus hijas y sus nietos en la vivienda con más carisma de nuestro país, la casa en la que vivió durante prácticamente toda su vida la faraona. Yo encantadísimo, no voy a estar contento de venir a vivir a mi casa. Sobre todo porque viene a vivir con toda su familia, ¿no? Todo, claro, normal. Entonces está usted muy bien, ¿no? Contentísimo. Mientras en Madrid se termina la mudanza en el Lerele, Carmen Flores disfruta de unos días de descanso en Benalmádena. Allí Carmen nos ha confesado su tristeza porque su sobrina Lolita se ha negado a cantar con ella. Carmen Flores triunfa con sus galas por toda España. La tonadillera actuó ayer en el Tívoli de Benalmádena y tuvo tiempo para hablarnos sobre la relación con su sobrina Lolita, que al parecer se niega a cantar con ella. Una cosa de un dolor de tías a sobrina, que yo lo dije porque estaba muy dolida, me sentí muy marginada y lo dije para que la prensa no me diera más lata de cada vez que llegaba de un sitio. ¿Qué pasa con tu sobrina? ¿Qué pasa con tu...? Pues ya está, estoy dolida, pero eso no quiere decir que el día de mañana yo pueda hacer las paces con mi sobrina. Al concierto asistió su más ferviente admirador, su nieto José. Él sufre, pero se emociona, vive conmigo todo. Bueno, es un encanto de niño y además lo he criado prácticamente yo. Un beso muy fuerte para Corazón de Verano y el corazón de Carmen para todos ustedes. Muchas gracias.